Hemos recibido una primera llamada en torno a las 4:30 avisando de mucho humo en la caja de escalera de un edificio de viviendas. Las primeras llamadas sobre todo venían de las plantas superiores alertando de humo negro y toda la caja de escaleras inundada. Y a partir de ahí hemos recibido ya consecutivamente distintas llamadas hasta que nos han confirmado que podía existir un incendio en planta primera. Se ha desplazado una primera dotación de bomberos al lugar y a su llegada efectivamente ha encontrado una vivienda en llamas con la puerta abierta, con lo cual todo el humo generado por el incendio se había filtrado a caja de escalera y a otras viviendas cuyos ocupantes al intentar evacuarlas habían dejado las puertas abiertas. Es importante insistir en la necesidad de cerrar las puertas al huir de un incendio de tal manera que éste quede confinado. Durante la actuación de bomberos lo que hemos hecho ha sido controlar el incendio, realizar diferentes rastreos en la vivienda siniestrada para intentar localizar posibles víctimas y al mismo tiempo reconocer el hueco de escalera y todas las viviendas del edificio para tener la garantía de que todas las personas estaban bien. Durante las labores de extinción del incendio ha sido necesario evacuar a una persona con la escala por fachada y desalojar a una persona que se encontraba en la caja de escalera acompañándola hasta vía pública. Igualmente se ha rescatado a una persona de 80 y tantos años del interior de la vivienda. Una vez que el incendio estaba controlado y la gente estaba también confinada, se ha ventilado el edificio y se ha procedido al saneado, remoción y control completo del incendio. Hemos atendido a un total de 3 pacientes. 2 pacientes han sido trasladados al Hospital Gregorio Marañón con un síndrome de inhalación por humos y una tercera paciente que ha sido rescatada en parada cardiorrespiratoria. Se han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar y finalmente ha sido declarada fallecida.